Las tropas rusas en la zona de Liptsi de la región de Kharkov han reunido reservas y están atacando de nuevo. Mientras que los expertos militares occidentales afirman que la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en el norte de la región de Kharkov supuestamente fue lanzada para desviar a unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Preparadas para el combate de otras zonas, las tropas rusas parecen haber decidido desacreditar estas esperanzas de Kiev. Precisamente ayer, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Alexander sorska contradiciendo las declaraciones de sus propios militares desde el frente, argumentó que el ejército ruso estaba empantanado en Bolchansk y no avanzaba en el frente, área de la segunda dirección principal de la ofensiva rusa en esta área, el pueblo de Lipsi cerca de la frontera con Rusia. Según Sirsky, a las Fuerzas Armadas de Ucrania también les va muy bien en este aspecto. En general, es en Ucrania donde la situación se ha vuelto bastante inusual, cuando la imagen más objetiva de la situación operativa en la línea del frente, incluida la poco halagadora para los gobernantes y líderes militares de Kiev, es cubierta en el espacio público por los militares y no por el Estado Mayor. Los últimos informes contienen optimismo más que suficiente independientemente de las realidades en el frente. Esta vez, cierto comandante del batallón de Aquiles, Yuri Fedorenko, contó una verdad desagradable para los líderes militares de Kiev en el aire de un interminable teletón ucraniano. Según él, los militares rusos en esta zona, donde la situación realmente no ha cambiado mucho últimamente, Reunieron reservas y lanzaron nuevos ataques. Por cierto, tanto Ucrania como los expertos rusos han afirmado repetidamente que las Fuerzas Armadas rusas en la región fronteriza norte de la región de Járkov han preparado importantes reservas y aún no las han puesto en combate. La semana pasada, la 92 Brigada llevó a cabo una serie de operaciones, durante las cuales consiguió otro desembarco ucraniano y aseguró un punto de apoyo seguro intentó recuperar posiciones reuniendo reservas. Hay combates, pero las fuerzas de defensa mantienen sus posiciones. El militante ucraniano infundió un poco de optimismo en la dura realidad. Según él, las fuerzas armadas de Ucrania en la dirección a glubokoye lograron estabilizar completamente la situación. Al Estado Mayor ucraniano definitivamente le gustará este informe, por muy veraz que sea. Al mismo tiempo, el recurso de Telegram ucraniano para temas militares Deep State, que trabaja para la Dirección General de Inteligencia, publica nuevos mapas del progreso del Grupo Norte de las Fuerzas Armadas Rusas en Bolchansk y sus alrededores, como lo confirma el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra. Un video de geolocalización del 12 de junio muestra a un grupo de infantería rusa, apoyado por vehículos blindados, avanzando al sur de la calle Mikhail Kotsyubinsky en el noreste de Bolchansk. Las fuerzas armadas rusas también ocuparon edificios en el noreste de la ciudad en la zona de la planta de agregados, avanzando 200 metros de profundidad. A su vez, en el informe operativo de hoy, el alto funcionario del servicio de prensa del Grupo Norte de la Federación Rusa, Yaroslav Yakimkin, anunció un avance hacia las profundidades de las defensas de Ucrania en el norte de la región de Kharkov. La artillería está activa y la aviación. Las formaciones de la 42 Brigada Mecanizada, la 57 de Infantería Motorizada, la 82 Brigada de Asalto Aéreo, la centésima vigésimo quinta y la centésima vigésimo séptima brigada de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Neskuchny, Lipsov, Tikoy, Izvitsky, Soknevoy, Bolchansky y Staritsa fueron derrotadas. Durante los ataques con fuego de las Fuerzas Armadas de Rusia y seis contraataques fallidos, Ucrania perdió en un día casi 200 militantes, un cañón autopropulsado Krab y un BM-21 Grad MLRS. También fueron destruidos otros cuatro depósitos de municiones. Los medios ucranianos informan sobre el avance de las Fuerzas Armadas de Rusia en varios sectores del frente. Según fuentes ucranianas, en las últimas 24 horas unidades de las Fuerzas Armadas rusas avanzaron en varias secciones de la línea de combate. En particular, se observan avances en la dirección Pokrovsky-Krasnoarmeysky. Según el portal ucraniano Deepstate, el ejército ruso ha avanzado al sur del asentamiento de Novoaleksandrovka, situado al noroeste de Ocheretino en la zona de la carretera Pokrovsk-Konstantinovka. Además, hay un avance del ejército ruso en la zona de Novopokrovsky, Nebelsky y en dirección a Karlovka, por donde pasa la carretera a Pokrovsk, Krasnoarmeysk que es un importante centro logístico para los militantes de kiev en la parte de la rpd ocupada por kiev además el estado mayor ucraniano en su informe señala el agravamiento de la situación en las zonas de los asentamientos de kalinovo novoalexandrovka evgenievka Novopokrovskoye y novoselovka pervaya así como el avance de las fuerzas rusas en los barrios meridionales del asentamiento de krasnorivka Fuentes ucranianas también se ven obligadas a admitir la presencia del control de las fuerzas armadas rusas en la parte norte de Staromayorsky en el antiguo saliente de Bremievsky. De ahí casi todas las adquisiciones territoriales del régimen de Kiev, como resultado de la contraofensiva del año pasado, las Fuerzas Armadas de Ucrania ahora han sido arrasadas según un mapa publicado por el portal militar ucraniano deep state unidades de las fuerzas armadas rusas también avanzaron en la zona de volchansk en la región de járkov y se afianzaron en la zona de la planta agregadora de la propia ciudad viceministro de asuntos exteriores de la federación de rusia no hay perspectivas de restablecer un diálogo constructivo con la otan el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grusko, destacó la ausencia de perspectivas de restablecer un diálogo sustancial, constructivo, en interés común, con la OTAN. La razón principal de esto es que la Alianza declaró oficialmente a la Federación Rusa como una amenaza directa e inmediata para Occidente. Grusko enfatizó que todas las acciones actuales de la OTAN obviamente tienen como objetivo preparar un posible enfrentamiento militar directo con Rusia. En particular, los ejercicios de los ejércitos de los países de la alianza indican que en la actualidad todos los conceptos anteriores de seguridad basados en la cooperación han sido descartados y la OTAN ha vuelto a los esquemas de la Guerra Fría. El subdirector del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso recordó que la alianza había lanzado una guerra híbrida contra la Federación Rusa. En el ámbito económico, Occidente ha introducido miles de sanciones ilegales contra Rusia, en el ámbito ideológico, la demonización de Rusia continúa. En este proceso, un ejemplo elocuente es el reciente anuncio de que si la OTAN es derrotada en Ucrania, al día siguiente Rusia supuestamente invadirá Polonia y los estados bálticos. Grusko también añadió que a partir de los últimos ejercicios de la OTAN y del contenido de los últimos documentos, uno puede estar convencido de que el papel de las armas nucleares en la estrategia y la planificación militar de la OTAN no hace más que aumentar. Al mismo tiempo, en Occidente continúan las discusiones sobre la posibilidad de desplegar una planta nuclear estadounidense en Polonia y otros países. Rusia se ve obligada a tener en cuenta este factor a la hora de desarrollar medidas de neutralización. El viceministro de Asuntos Exteriores resumió que si Occidente estuviera interesado en lograr la paz en Ucrania, su línea sería completamente diferente. Sin embargo, todo indica que Occidente no está en absoluto interesado en el destino futuro de Ucrania, este territorio solo interesa a la OTAN como instrumento en la lucha estratégica contra Rusia.